cuestión del informe legislativo, ¿no? De unos diputados. Ahí sí, Claudia. Oh my gosh. El oh my gosh. Nos lo llamamos tú y yo, licenciada. A ver. Se me erizó la piel porque era una voz ya en vivo, sí, hermosa, tenía unos tonos y unos altos impresionantes. Pero el lugar no era adecuado. Una, dos, la gente que estaba ahí, Mauricio, ni tú siquiera, lo habías visto, sí. O sea, ni siquiera le estaban poniendo atención la mayoría. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto para la señora, sobre todo Elba. Sí. No te estés peinando tus trenzas de tres pesos delante de, o sea, hay algo que comentar. Qué bárbara. Sí. Tienen razón, a lo mejor está fuera de lugar que lleve una cantante un informe legislativo, pero si ya está ahí, y digo, lo menos que puedes hacer es prestarle atención, ¿no? Y brindarle el aplauso al final de la canción. Al final de cuentas es una canción muy bonita, dime que sí. Dime que sí. Y dime, pues sí. ¿Cómo atendrás? Bueno, ¿vistes cómo y si tú me lo pides, ¿viste cómo cantamos Claudio? También te daré. Es que pero es de no, tuna él. Es que, sí, no, es pero la verdad es que es una canción muy bonita. Sí, es bonito. Yo creo que lo menos que hay que hacer es poner atención. No llorar, ¿no? Como con Betty Collado, que le llegó hasta los huesos, le llegó al alma. Pero que fue la única que estaba apreciando. Bueno, fíjate, también Teresa Salinas, que estaba con su esposo atrás, estaban poniendo atención. Si te fijas en el video, pero los que están ahí adelante, es una falta de respeto. La verdad, para la señora, señora. Ay, Guillermina. ¿Cuál Guillermina? La diputada esa que tranza. Ah, la tranza. Sí. Ah, sí, estaba también ahí, sí. ¿Verdad? Es que nada, de veras. No sean groseros, no sean faltos de cultura, señores. Póngale atención a la soprano.